A pocas semanas del inicio del curso escolar, el alcalde de la línea de la Concepción, Juan Franco, y la delegada de Educación, Rosa López, han iniciado este lunes una serie de visitas por todos los colegios para supervisar el estado de las obras que se han ejecutado durante el verano. El primer centro visitado ha sido el Carlos V, donde se está acometiendo la mejora de un módulo que, debido a su mal estado, se encontraba cerrado y podrá tener uso a partir de este año con el arreglo de los techos, la solería y el correspondiente pintado. En esta semana vamos a visitar una serie de colegios, son la práctica mayoría de los centros que hay en la ciudad de primaria, revisando por poco las obras que se han ido ejecutando durante este verano. Ya se iniciaron en el mes de marzo o abril, algunas ya están culminando, como aquí en el Colegio Carlos V, y la verdad que muy satisfecho porque la apuesta que está realizando el Ayuntamiento por mejorar lo que es el mantenimiento de los centros es importante, ¿no? En concreto en este centro de Carlos V, que ahora la concejala apostará en más detalle junto con la directora, pues sobre todo un módulo que se encontraba sin uso y que gracias a la obra que se está realizando pues para el próximo curso, que empieza el día 11 de septiembre, pues esperemos que esté operativo. Así que creo que, bueno, un trabajo bastante importante que se está llevando a cabo desde la Delegación de Educación, y felicitar a mi concejala junto con su equipo técnico porque está haciendo un buen trabajo. Rosa López explicó que en colaboración con la Delegación de Parques y Jardines, operarios de esta concejalía están habilitando una zona donde la dirección del centro construirá un escenario gracias a una donación privada. Pues la directora lleva demandando durante ya bastante tiempo lo que era el alicatado de todos los pasillos, tanto de la parte inferior como del ala superior, porque con las humedades que tiene este colegio, quieras o no quieras, estaban, la verdad que las paredes estaban muy mal. Entonces nos había solicitado eso y, bueno, con la colaboración con el propio centro, pues se está alicatando todo lo que son los pasillos. Se terminarán a lo largo del curso porque ella sabe también que es un colegio muy grande. También se había solicitado el levantamiento de los muros por los actos vandálicos que habían estado ocasionando desperfectos en este colegio, y con la colaboración de Parques y Jardines para la limpieza de una serie de árboles que estaban grandes, que imposibilitaban otra serie de obras que la propia directora quería hacer en el centro. Y también en el aula infantil, ¿no? Sí, claro. También se está realizando lo que es el techo del mismo, también por humedades, y el pintado y el adecentamiento del mismo. La directora ha agradecido estas iniciativas. Empezamos bastante mejor, con mucha ilusión. La verdad que es que el colegio necesitaba una buena mejora, con la antigüedad, el sitio donde están, teníamos muchas necesidades. La verdad que se están haciendo muchas cosas, quedan algunas por hacer, que me quedo con la promesa y el compromiso de que se hagan, pero vamos muy satisfechos, la verdad. Por su parte, en el Pablo Picasso se están complementando algunas obras interiores después de la impermeabilización de las cubiertas. Finalmente, en el preescolar El Rocío se han eliminado humedades y pintado algunas aulas afectadas para en los próximos días acometer el arreglo de unas jardineras de obra. Juan Franco aseguró sentirse muy satisfecho porque están viendo resultados a la apuesta del Ayuntamiento por mejorar el mantenimiento de los centros.